El lanzabengalas era probablemente la mejor arma que podía imaginar para enfrentarme a esos seres oscuros. Era el secuestrador. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está mi mujer? Basta de juegos, güey. Entréguenos el manuscrito y volverá a ver a su esposa. Así de simple. No, escuche. Escúcheme. Necesito tiempo para terminarlo. Aún tengo que escribir el final. Necesito una semana. ¿Aún no está? Necesito una semana. 2 días. La vieja mina de carbón de Bright Falls está cerca. Es fácil de encontrar, hasta para alguien de la ciudad. En el edificio principal, a mediodía. Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer. Si no, en fin, ¿lo capta? Sí, sí, lo capto. Barry había dicho algo de unos pájaros por teléfono. Thank you.
puedes abrir la puerta. Se han ido. Hey, Al, lo siento por pensar que estabas teniendo un brote psicótico, tío. Envié a Barry al pueblo para que averiguase si había un hombre que se ajustase a la descripción del secuestrador. Iba a revisar el archivo del periódico local. Tal vez encontrara algo, lo que fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida. El hombre quería un manuscrito. Tenía que escribir si quería recuperar a Alice. Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana, una herramienta que emplear para escribir ficción. Ahora se había vuelto real y no podía expresarlo con palabras. Aquí, Barry Wheeler. Soy Rose. ¿Rose? He encontrado las páginas del señor Wade. Oh, oye, es usted tan dulce y tan buena. ¿Podrían venir a buscarlas? Vivo en el camping para caravanas a las afueras del pueblo. Estaremos ahí en menos de una hora. Adiós. Hasta pronto. Que tenga un buen día. Espero que vuelva pronto. Bienvenido a Loader Diner. Buena chica. Anteriormente en Alan Wake, Alice ha sido secuestrada. Alan, ayúdame, por favor. Alice hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. Solo puedo contárselo a mi agente Barry. ¡Joder, Barry, la matarán! Es mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien de la azotea. El rescate es un manuscrito que en teoría he escrito yo y que se hace real ante mí. Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página tan oscuro. Solo he encontrado páginas sueltas. Quiero el manuscrito entero. En 2 días se cumple el plazo. He encontrado las páginas del señor Wake. Buena chica. ¿Y cómo demonios pudo hacerse con el manuscrito? No lo sé. Tendrá recursos. Ya te dije que fuiste duro con ella. Escucha, he encontrado un montón de cosas interesantes mientras investigaba. ¿Sí? Señor Wake, soy la Sheriff Bringer. Ha llegado el agente Nightingale, del FBI. ¿FBI? Está deseando hablar con usted. Venga a la comisaría. De acuerdo, ahora mismo voy. Acabemos con esto. ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall. Soy el dueño. Estamos buscando a Rose, la camarera de la cafetería. ¿Rose? Sí. Buena chica. ¿Quién es usted? Soy Alan Wake. El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita. Sí, le enseñaré su caravana. Rose es una buena chica. Nunca se retrasa con el pago del alquiler. Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. Este lugar es tremendo. Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Cauldron Lake. Bueno, no se equivoca, señor. Los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo. Yo soy creyente, pero no me verá comulgar con esas ruedas de molino. Sí, vale. El caso es que había una isla ahí, propiedad de un tío llamado Thomas Saint. Según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre.
Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo. Zain era muy aficionado al buceo, hasta el punto de que iba a llamar Divers Isle al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 y Zain se hundió con la isla. La cosa aún se pone mejor. Barbara Jagger se ahogó en Cauldron Lake una semana antes. Eran amantes. Sí, en el pueblo utilizan a Jagger para asustar a los niños. La arpía que acecha en la noche. Cosas así. De todos modos, Al, estoy llegando a lo mejor. Todos estos artículos los escribió Cynthia Wheeler. He preguntado por ahí, ¿y es esa vieja con las bolsas que conociste? ¿Qué? ¿La señora de las bombillas? Puede ir desaliñada, pero no es una vagabunda. Bueno, el caso es que conocía tanto a Jagger como a Zain antes de que murieran y tuvo alguna clase de crisis nerviosa. Muy bien, caballero. Esta es la caravana de Rogue. ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo. Bienvenido a... ¡Oh, Dios! Señor Wake, estoy tan contenta de recibirlo. Rose, ¿tiene mi manuscrito? Oh, sí. ¿Sí? Pase, por favor. ¡Ey! ¡Esto es muy bueno! Rose. ¿Sí? El manuscrito. Lo necesito. Lo entiendo. Sé lo que necesita. Una musa que lo inspire. ¡Me cago en Barry! ¡No tiene nada! Sí, ¿Al qué? ¡Barry! ¿Qué? ¿Qué? Viene a por ti bajo la piel de mi Bárbara. No tengo fuerzas para detenerla. Debes encender las luces. Prometí venir a visitarle y a su encantadora esposa. Debe terminar lo que ha empezado. Insisto. Debes encender las luces. Enciéndala. Vuelta al trabajo. Ven.
Tenía una sensación de resaca. Solo la furia me hacía continuar. Ya no logro diferenciar la realidad del sueño. Pero parece que tengo un editor imaginario que me ayuda. Es una anciana de luto. La llamo Barbara Jagger. Es muy severa. Escribo cada vez más deprisa. Mi manuscrito tiene muchas correcciones. La edición cada día es más agresiva y cada vez es más suyo y menos mío. Lo odio, pero sé que tiene razón. Me promete que así podré salvar. Rose me había arrebatado un día. Faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo de camino. Bienvenido a Low Deer Diner. ¿Qué desea tomar? ¿Café? No lograba odiar a Rose. Algo la había usado para atraerme y la había marcado. La segunda taza es gratis. Tiene leche y azúcar en el mostrador. ¿Quiere que le diga el menú del día? Gracias. La pistola y la linterna habían desaparecido. Tenía que encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No había tiempo que perder. De salir a tomar un poco de aire fresco. Y permitidme que os lo diga, la atmósfera se está cargando. En noches como esta me alegro especialmente de estar aquí hablando con vosotros y no en la cama. Cuando el tiempo se pone así, no puedo pegar ojo. No paro de enredarme en las sábanas o en pensamientos oscuros que acaban provocándome pesadillas. ¿Me pasará solo a mí? Va a tener. Solo Dios sabe lo que le hizo a esa pobre chica. Soy el agente Nightingale del FBI. ¡Arriba esas manos, Hemingway! ¡Queda detenido! Como mueva un músculo, le vacío el cargador en su puta cara. ¡Ni se mueva, Stephen King! ¡Estoy aquí, puto maníaco! Me dolía dejar atrás a Barry, pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador. ¡Ahí está! ¡Vemos al sospechoso! Bien, muchachos, los ojos bien abiertos. Va a intentar pasar por aquí. ¡Oh, mierda! ¡Por aquí ha ido! ¡Desplegaos! ¡Eh! ¡Están aquí arriba! ¡Alto! ¡Lo he perdido! ¿Lo veis? ¡Están atentos! ¡Joder! ¿A dónde ha ido? ¡Lo he perdido! Thank you.
¡Se ha ido! ¡Vamos! ¡Hay que cortarle el paso! El horror estaba en todas partes, rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Iban tras un escritor, no tras un monstruo. Thornton, responded. Cambio. Aquí, Thornton. James, hemos detenido a Wheeler y a Rose. No han opuesto resistencia. Mulligan, ¿qué estás...? Venga, estaba... Podía ver las luces de la emisora desde la distancia. Está muy rara. Será mejor que traigas a Doc para que la veas también. Cambio.
Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local. Maine parecía decente. Quizás pudiera indicarme cómo llegar a la mina de carbón. Sombras antinaturales se aferraban a la puerta. La oscuridad que me perseguía trataba de detenerme. No podría pasar sin luz. Foco no tenía electricidad. Tardé un poco en ver las granadas de iluminación. Eran un arma ideal en mi situación. Equipo 1, responde. Cambio. Equipo 1, aquí la Sheriff Bricker. Informad. Cambio. Equipo 2, responde. Necesito un informe. Cambio. Vamos, chicos, decidme algo. Contestad. Cambio. Tenemos otra llamada. Estás en KBFFM con Pat May. Soy Milt Peabody, Pat. ¿Qué piensas, Milt? Pat, vivo cerca del camping para caravanas. Están armando mucho jaleo por allí. Bueno, también está cerca de aquí. ¿Sabes qué está pasando? No sé, pero hay varios coches de policía, un montón de sirenas, un helicóptero que no deja de sobrevolar y creo que he oído disparos.
alguien disparando? No, sería hace unos 10, 15 minutos. Parece serio, Pac. Como te lo digo, no parecía cosa de broma. Pues sí, mira. Llamaré a la policía. De acuerdo. Os lo diré en cuanto tenga noticias. Vale, gracias. Sí, Mil. Llamaré a la policía. De acuerdo. Os lo diré en cuanto tenga noticias. Thank you.
Esperaba que Maine me pudiese dejar un coche para ir a la mina. Escritor Alan Wake acaba de entrar. Amigos, voy a ver si consigo entrevistar. Pase, señor Wake. Ah, me alegro de que haya encontrado tiempo para esto. ¡Ya no tiene a dónde ir, Dan Brown! ¡Aléjese de Maine! ¡No le haga daño! Calma todo el mundo. Baje la pistola, todos somos amigos, ¿no? Cálmese, Nightingale, lo tenemos. ¡Madre santa! ¿Qué coño le pasa? ¡Hay civiles ahí dentro! ¡Acabaré con usted aunque me deje la vida en el intento! ¿Me oye? ¿Me oye, Lovecraft de Pacotilla? Me había caído por tantos barrancos que rozaba lo ridículo. Es lo que tiene llamar a una novela de Sudden Stop. Tal vez había sido una suerte no haber podido contarle a Maine a dónde iba. Debía despistar a la policía y encontrar cómo llegar a la mina. Nightingale observó el oscuro bosque
No había ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar. Parecía que las hubiesen dejado para que alguien como yo les diera uso. ¿Diga? Es el hombre más testarudo que conozco. ¡Alice! ¡Alice! Alan. Alan. Tengo mucho miedo. Me tiene a oscuras. Por favor, ayuda. Cuando te miro ya no eres tú. Otra cosa. Que me mira con tus ojos. ¡Alice! ¡Estoy aquí! Me siento muy sola.
La cobertura era terrible, pero no había sido lo único malo de la llamada. Su voz sonaba mal, pero al menos me había llamado. Veía adelante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche allí.